Nada, eres un vacilón. ¿En serio? Nada, si es que es normal que luego lo reporten. ¿Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de $500 y todo lo que ganemos sea para ti? Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club, que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de Skin Club. Link en la descripción. A ver, amigos, resulta que con la cuarentena no se puede nadie ir a la peluquería a cortar el pelo. Hemos intentado hacerlo en casa. Bueno, voy. No sabemos lo que ha pasado. Ha sido un intento. María dice que estoy muy guapo. Mis suegros también. Supongo que es por tema de familia y no por realidad. Así que. Totalmente. Podéis comentar lo sexy que estoy. Sí. Estoy como este. ¡Carbo! Estoy como este. ¡Carbo! Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo estamos? Si escucháis ruidos de fondo, es que Mari se está limando las uñas. Esto ya es otro puto rollo. Hace 3 meses subí este vídeo reaccionando a Zun, el mejor bunnyhopper de CSGO, baneado por hacks. Resulta que el chaval se está riendo de toda la comunidad, de todo el mundo, porque pone "You think I cheat". O sea, va vacilando de que le banean o lo reportan. De hecho, ha sido baneado como no sé cuántas veces. Sigue teniendo la cuenta y luego resulta que tenía los chetos instalados en su PC desde hace 8 años. Bueno, unas movidas de la hostia. Vamos a ver un vídeo y quiero que juzguéis vosotros mismos. Sabéis que me encanta ver Overwatch, tema de hacks. Así que vamos a intentar ser honestos con nosotros mismos. Dudo que un tío que utilice hacks lo grabe y lo suba a YouTube en plan: ahora llevo chetos. La gente piensa que llevo chetos. Venga, You think I cheat. Dentro vídeo. Me estaban llamando fake. ¿Lo has visto? Hostia. Es que es normal que lo reporten por hacks. O sea, va haciendo bonijo por el mapa, va haciendo no scope, lleva una mira de punto que se la ha cambiado, va cambiando la mira. ¡Hola! ¡Eh! Es un hacker. Madre mía, tío, qué bonijo. Por cierto, poco se habla del M9 Bayonetta. Uy. Aquí realmente es donde comienza el vídeo. Que por cierto, poco se habla del M9 Bayonetta Crimson Web. Precioso que tiene el hijo de la gran. Puta. Bueno, que aquí no están permitidas las palabrotas. Momento random de la carpeta de Shadow Play, que es lo de Nvidia, eso con lo que puedes grabar. Bueno, de Serigel Inferno. Hostia. Vaya Walvan. Oye, de verdad. Es que tú ves estas cosas y te perturba. Toma, Walvan, no scope. Este tío es muy conocido, María, por hacer mierdas de esas. O sea, un disparo con ratonazo. Tiene la música de Minecraft, por cierto, de fondo. Espero que no moleste mucho. Pero si es que. Es que es una manera de vacilar. Yo también tengo que decir, si yo me pusiera a intentar sacar clips, estoy convencido que en un mes tendréis un vídeo épico. Lo que pasa es que, qué pereza, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Eres buenísimo, Zun. Pero bueno, esto supone que son random clips. Ellos creen que hackeo. Next round, siguiente ronda. OVP la línea de strike, ¿te gusta el morado? Saltando con mira y no se le va. Saltando con mira. Oye, de verdad. Saltando con mira. Bien, una muerte normal. Esa ya no me gusta, ¿ves? Es que es normal que esté reportado. Míralo, si es que les pega saltando. También te digo que si nos pusiera los clips de todo lo que... Se lo ha volado, ¿eh? De todo lo que falla, sería otro puto rollo. Otro no scope. Un tiro normal y tiene que acabar con no scope. Ah, no, con bunny. Típico. Mira, mira, mira. ¿A cuánta sensibilidad tiene? A 1000. Tiene que tener un... ¡Bah! ¡Ah! Es que son bonitas, ¿eh? Hay que decirlo. Joder, macho. Qué asco me das, Zun, de verdad. ¡Hala! Si estaba en Cuenca. ¿Qué ha matado al de abajo? ¿What? Espera. Sí, sí. O sea, muy random. No fucking way. O sea, este lo hemos visto. Atraviesan. A ver un momento. Porque mira yo dónde lo veo. Allí. Está aquí. No fucking way, ¿mata al de al lado o al del fondo? No lo sé, me he perdido. A través del humo. 6 horas después. Nada, eres un vacilón. ¿En serio? ¿Qué dices? Bueno, nada, si es que es normal que luego lo reporten. También hay que decir que igual para este clip se ha pegado una semana entera jugando, haciendo clips. Entonces, coño, depende del tiempo que dediques. Este tío, ¿eh? De tiras una semana para eso, ¿eh? Saltando, hombre. Parece que se le da muy bien hacerlo, o sea, que es típico. ¿Sabes? Sí, sí, no, sí, típico es. Tiene una idea, hostia. Wow. Hace cosas muy raras con, o sea, 360s. Es que escúchame, es que se está riendo de ellos, el tío. Se está riendo de ellos, tío. Subreal.
Aquí está el Crimson Web. Oye, me gusta mucho la combinación de todo lo que lleva, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bote! ¡Hola! Ya ves. ¿What? Bueno, ¿se ha cruzado la calle? Sí, pero entera, ¿eh? Se ha hecho un bunny hop de la hostia. Pero escúchame, ¿tú sabes el bote que hay que pegar para hacer eso? ¡Mira! ¡Ay, va! ¡La hostia! La calle entera. ¿What? Y encima, no osco. A ver, en el tren, vaya, I tried it. ¿En serio? Está encima. Oye, qué vacilón. Madre mía de mi vida. Oye. El otro es un abuelo, ¿eh? También hay que decirlo. Toma. Oye. Este clip sí que lo he visto. Que intentan colar si no pueden porque el otro está subido. ¡Qué abuelo! ¡Ey! ¡Mira para arriba! ¡Chiquitín! Hostia, es buenísimo, ¿eh? ¡Hala! Chico. Oye, ¿de verdad? Intenta colar si no puede. Y se va, dice, está bugueado. Mira, se sube en la cabeza. Nada, es otra vez. Venga. Pero son inútiles, o sea, no piensan un mínimo de... No, caen todos, ¿eh? Pero si es que es para pegarte otra vez. Oye, no pueden ser tan inútiles en la misma partida todo, no me lo creo. Esto es para llorar, tío, te lo juro. Ya verás qué tap. Vale, un grito, sin más. Joder. Son vaciladas continuamente. Mira qué bunny. Mira qué bunny hop. Bro. Si parece el típico servidor de bunny. Au. Falla. Falla. Estoy así en modo troll. Hola. How to get rid of toxic teammates. Hola. Wow. Making a fake strat to get him to throw decoy. Haciendo una estrategia falsa para con decoys, ¿no? Decoys and go, eh. ¿Qué hace? No me lo puedo creer. Le va a dar una kill a un aliado. Siete días la han metido de baneo. ¡Qué cabrón! O sea, tira decoy, se pone encima del decoy para que le mate su colega. No me lo puedo creer, se ponen tres, mata a los tres. Claro, mata a los tres, 30 minutos. ¡Hijo del mal! Hostia, qué cabrón. ¡Hala! Este es más guapo, ¿no? Podemos hacer a Lierra. Podríamos hacerse a la Lierra. Los dos a la vez. Tiramos la piña, claro, pero cada uno se tiene que tirar su piña. Bueno, ¿y qué? Lo del bunny hop de este pavo es otro puto rollo, ¿eh? O sea, vale que muchas veces no la acabe con muerte, pero hacerse bunny hop no es fácil. Ya puede ser una recopilación y todo lo que queráis. La ha dado, la ha dado en el hombro. 85 en 1. Sí, sí, la ha dado. Hostia. Es que se pone la sensibilidad infinito en 0, míralo. Sí. Bueno, si te sale eso. La repiten. Hijos de puta, chaval. Making a fake rambush to get him to knife me. Hijo de puta. Uf. Son como un equipo de trolls, sí, completamente. Oye. Retard, se llaman Retard. Ah, que tienen los bots. Con un nombre. Tal cual. ¿Los llama Retard? ¡Hala! No sabía que se podía cambiar eso. Mira el bot. ¿En serio? ¿Pero qué están haciendo con los bots? No lo entiendo. Son malísimos, ¿eh? Joder. ¿Contra los que juegan? Luego, malísimos. Pero eran bots. Eran bots. Ah, vale. Que les cambia el nombre y les pone Retard no sé qué. Horrible.
Venga. Ya está, no me lo creo. Ah, vale, no, no, aún queda. Otra vez dos de vida. Ya se va corriendo otra vez al decoy, el cerdo. Y a morir. Venga, dos horas baneado. 30 minutos, son unos cabrones, eh. Voy a disparar a través de vosotros. Son unos trolls. Se vuela a su compañero, ¿hola? Es el defense y lo pone en plan defensa propia, defensa personal, ¿sabes? Tiene música de Minecraft. Todo el vídeo. Todo el vídeo. La musiquita de Minecraft es súper relajante. Bueno, otra vez. Hostia, qué cabrones, tío. Venga. Hombre, eso es buena estrategia para putear, ¿eh? Y se mete al fuego. Todos los tres. Hostia, qué cabrones. 30 minutos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hala! ¡Qué guapo eso, ¿no? Sí, sí, se lo van volando así, saltando. Dice que la ha dado. Ese salto lo dominan, ¿eh? Le van a humillar. Toma, al del fondo. Y ese palma solo. Joder, vaya tela, tío. Vaya, vaya vídeo raro. O sea, lo que empezaba con algo de movimientos épicos se ha convertido en un troll. ¿No te parece a ti demasiado vacilante esto? Sí, me parece muy... Adiós. Saltando. Pero es que a mí, por ejemplo, no me sale eso, ¿sabes? Pero a mí tampoco me sale una bola así, María. Ya, a mí tampoco, es que es malísimo. ¿Y ahora qué va a hacer? No me lo puedo creer. ¡No! Oye, de verdad. Baneado. Baneado. Esto, chavales, yo os voy a pedir que no lo hagáis porque esto es joder el juego, tío. O sea, te tiras la piña a los pies, le dices a un colega de tirar el decoy y te matas solo. ¿Cuánto quita el decoy? La explosión, dos de vida, tres. Uno, dos. Tres. Toma, joder. Estoy siguiendo a este tío durante 30 segundos. ¡Ah! Que son enemigos. Claro. Detrás tuyo. Y con la VP. Es increíble. Estoy flipando. Behind you le están poniendo. Y no se da la vuelta, tío. Es que es la hostia, tío. Se le sube encima. ¡Oye! ¡Corta ya! Es el extremo de la vacilada. Joder, encima en la cabeza se le sube. Se sube la cabeza y le gasta todo el cargador en la cabeza. Bastísimo el vídeo, ¿eh? Bueno, pues a ver, Zoom tiene vídeos mucho mejores de lo que son clips de sacadas. Aquí hemos visto como una recopilación rara, o sea, de momento random, de... Es lo que os digo, hace muchos vídeos recopilatorios de cosas molonas, de clip de la hostia, pero este se ha convertido en un vídeo raro. Yo por aquí os dejo, espero que os haya molado bastante. Link de skin clan en la descripción y un besete. Adiós, adiós. Adiós.